Doña Rosa, don Paco, ¿cómo están? Bien, los estaba esperando. ¿eh? Además, muchísimas gracias. Esto siempre lo conversamos con nuestro director de cámara, eh, Juan Rodríguez, y con nuestra productora, es la que manda, eh, Soledad Sánchez. Nos tiene cortito, sabía decir un amigo mío, me tienen cortito como perro malo, ¿viste? Para, y ahí nos tiene cortito y nos marca las pautas. ¿Se hace esto? ¿Se hace el otro? Y nosotros le hacemos caso, somos muy obedientes, muy obedientes. Y resulta que nos comenzamos a dar cuenta que ya hace más de 600 programas que estamos con usted. Hace más de 600 programas que usted nos ha dicho sí y nos ha abierto las puertas de su casa. Así que, doña Rosa, don Paco, eh, gracias. Y hoy, hoy seguimos abusando de, de golpearle la puerta de, de la pantalla del televisor. Toc, 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 toc. Permiso, tomamos un café. Porque hoy tenemos una invitada espectacular. Estuvo en, en Río, en Río 2016, es una mujer bellísima, es un ser humano extraordinario y es una deportista como para seguirla. Con decirle que es jugadora olímpica de bola y playa, una maravilla, y es nuestra desde acá de, de la provincia de Alicante. Liliana Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas. Espectacular. Y, y Con ojo, esa presentación, no, ¿me puedo ir ya? Y mira que me quedé corto porque de los ojos no dije nada. Es verdad. De los ojos faltado, no dije nada, me ¿viste? Me lo guardé, me lo guardé. O cuando me despidas. Me lo guardaba de, de postre, me lo guardaba de postre. Sí. ¿Y, ¿Y cómo te sientes cuando te dicen jugadora olímpica de bola y playa? Todavía no me lo creo. Pero impone el nombre, ¿eh? De hecho, eso, como bien has dicho, acabo de volver de Río. Y todavía me cuesta asimilar que he estado en Londres en los anteriores Juegos Olímpicos, pues imagínate los de Río. Me cuesta asimilarlo, no lo sé, me parece que, que son un sueño para mí, era el sueño que tenía desde pequeña. Entonces, el haberlo vivido me, me cuesta asimilarlo, me cuesta. ¿Y con tu compañera de toda la vida? Sí. ¿Con, con Elsa? Con Elsa. Con Elsa Vaquerizo? Elsa con B. Con, con B, <laughs> eso te iba a decir. Me con imagino B. que, que de, muchas veces le habré preguntado, ¿y tú qué eres de.? ¿O no? No, y no, dice, no? Y ella dice con B. con B. Con B. No, eres familiar de... No, no. no. Con B. <risa> ¿Cómo <risa> se conocen tú y Elsa? Pues digamos que mmm, nos presentan en un campeonato de España sub-21, junior, por uh -huh. decirlo así, en Llanes. Y bueno, yo ya estaba en el centro de, de tecnificación de Tenerife y a ella le estaban ofreciendo irse para allá, ¿no? Entonces vino a hablar conmigo pues para preguntarme un poquito cómo era el centro, en qué uh -huh. consistía, y bueno, yo le expliqué un poquito pues la rutina que llevábamos allí porque ella pues bueno, tenía que tomar la decisión si se quedaba en Madrid con con su familia o se venía a Tenerife y bueno, al final decidió venirse con, pues con un entrenador que, que se vino también para Tenerife y vinieron los dos juntitos. Porque, eh, quiero comenzar por el principio. No me quiero desordenar porque te quiero hacer vale. un seguimiento personal. ¿Tú naciste en Venidor sí. o no? Bueno, yo nací en Alicante. ¿En Alicante? Sí. Bien. En Vista Hermosa. Ahí está. Vamos bien. Y eh, ahí, ahí viene lo de los ojos. Ah, claro, claro. Ahí está. Ahí está. Eh, tú, Tú me tiras un centro y yo te lo voy a Ya acceder, me cuenta ya. ya me <laughs> cuenta Voy a estar rápida para la próxima. Pero siempre he vivido en Benidorm. Desde, desde mis padres vivían en Benidorm, entonces yo nací aquí, pero bueno, he vivido arriba. Ahí, en, en Benidorm? En Benidorm, perdón. ¿Y, y en Benidorm eh, comenzó lo del y playa o no? Sí. Eh, desde pequeña hice todo tipo de, de deportes. Uh -huh. eh, de pequeñita, a los 10 años o así, probé el voleibol. No me gustó, me hacía daño en los antebrazos. Sí. Dije a mi madre que no quería volver. Y Ay, bueno, hay que duele, ¿no? Cuando, cuando que me dolía situación. la pelota, no quería. Y nada, pues seguí con mis clases de ballet, con mi karate, con mi fútbol y con mi conservatorio. Y uh -huh. yo he hecho de todo. Stop. Fútbol. Fútbol. Qué bueno. Defensa. Me gustaba la defensa. Bien, bien. Me gustaba dar patadas a los chicos. <risa> <risa> claro, porque a esa edad jugabas con los chicos también. Jugaba con los chicos. De hecho, ah. mi madre tuvo que hacer una carta al alcalde, al ayuntamiento, para que me permitieran jugar en la liga de chicos porque no había suficientes chicas en los colegios. O sea, no había ninguna chica jugando, era solo yo a nivel escolar. Y pidió autorización al ayuntamiento para que me dejaran jugar en esa liga escolar o sea, y lo consiguió. Yo leí una noticia sobre eso. Sí. Yo leí una noticia de una madre que escribió una carta para sí. que la hija pueda jugar. Sí. Y después leí una noticia que decía, de la madre de los chicos... Que decían que no lo dejen jugar a la chica porque pateaba, Era defensa y pateaba a los Hombre, chicos. Hombre, no sé si era yo. Eso <laughs> <laughs> te lo estás inventando. <laughs> pero Se bueno, iba por ahí. Iba por ahí, iba por ahí. No, bueno, esto ya no esto es un cachondeo, los últimos, ¿no? Pero daba, ¿eh? Yo hablé con Pero daba daba, daba, daba. No, daba daba. daba, daba, daba. Ay, pero ellos también me daban. No, eso sea, también es cierto. Esto era taba. vida o muerte. <laughs> Entonces practicaste fútbol. Sí. Y practicaste karate. También. Y, y también daba y, 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 valé. y valé hecho de todo en verdad hecho de todo Oye. pero eso me ha ayudado al final a elegir lo que me gustaba y lo que más me llenaba era el deporte y el estudio todo esto cómo iba muy bien sí, es, eh, sigo estudiando de hecho sigues estudiando ¿sí? estoy intentando terminar y... la carrera <laughs> que me han pillado todos los cambios de planes <laughs> posibles en España qué, está, qué estás estudiando Guillermo? grado de, de turismo Bien. me queda nada me quedan tres asignaturas Ajá. pero bueno bien bien bien, bien. y, 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 y ¿cuando, tí, cuando eliges el volei. fue de ¿Por casualidad ¿Por porque lo practicas y te dices esto no me gusta porque me duele esto no bueno eso fue con 10 años más, dijiste aquí esto no me gusta porque no le puedo dar a nadie no me gusta también puede, puede que fuera una razón inconsciente, no, inconsciente. <laughs> eh, no pues resulta que yo a mí me gustaba mucho lo, las olimpiadas escolares entonces, pues podías participar en baloncesto, en fútbol o en lo que fuera, uh -huh. pero a mí me gustaba el atletismo. Entonces yo participaba en salto de altura, en los 100 metros y en relevos. Y me encantaba, se me daba muy bien y siempre volvía con mis medallitas y súper contenta, ¿no? Y digo, ay, qué bien hago esto, sí, ya, ya, ya. me gusta, uh -huh. ¿no? Y en el último año de mis Olimpiadas Escolares eh, se me acercó un entrenador de, de voleibol, Pedro Alós. Estaba allí, pues, ojeando, ¿no? Y me lo ofreció. Eso era con... yo tenía ahí 13 años. Entonces me lo volvieron, me lo ofrecieron. Perdón. Y, y, y la pequeña Liliana. Sí. De 13 años. Ya tenía. Eh, claro, si es que si practicaste tanto deporte, sí. ya tenías una presencia de deportista. Sí. Ya el, el, cuerpito se me notaba, se, sí. el cuerpito se iba. Sí. Deportista y bailarina, oh, qué buena mezcla. Sí. Qué buena bueno, mezcla. yo no, no me recuerdo, claro, claro, pero claro, bueno... Claro. No, 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 pero un ojeador, te digo, lo, lo ve. Sí, y sobre todo lo, lo huele. el salto. Me vio sobre todo en el salto de, de altura uh -huh. y dijo, oye, esta chica puede, puede saltar muy bien a voleibol y uh -huh. jugar muy bien. Entonces, por eso, pues me lo comentó. Me dice, mira, no tienes que comprometerte con el club, vente a la escuela de verano, eh, un par de meses, si te gusta pues te metes en el club y si no te gusta, pues mira, siempre puedes volver a, o elegir cualquier otra, cualquier otra opción. Y me metí, me metí por probar al final, pasé mucha vergüenza el primer día porque no conocía a nadie y tú sabes que los niños con 13, 14 sí, años sí, pues sí, es, sí. es lo que hay sí, sí, sí. <laughs> y lo pasé un poquito mal, pero enseguida me creé mi grupito, me ayudaron mucho, los compañeros con los que empecé me ayudaron muchísimo, me enseñaban la técnica, uh -huh. porque claro, yo apenas sabía hacer nada. Entonces me enseñaban cómo poner los brazos, cómo atacar, cómo, no sé. Uh -huh. y, y pues me pero, hice muy amigo pero de ellas. ¿Cómo hay que poner los brazos? ¿Para qué? Para recepción. Para recepción, así. Cuanto más plataforma tengas, mejor. Cuanto ah, y, y, es, más superficie hay, tienes para darle este, al balón. Y esto tiene que ser más plano, lo más plano lo posible. Lo más plano posible. Y lo más ah, junto posible. Y, y te tienes que dar con y esta el... zona. Ajá. Sí. ¿Y, y, con, y cuando voy a rematar, ¿cómo es? ¿Con, con la mano? Con el ¿Con puño. Con, con el puño no le puedes dar dirección. Efectivamente. Te puede salir para cualquier claro. lado. Claro, entonces tiene que ser con, con la mano, lo que es la palma. Todo. Bien. Es una curiosidad que tenía. Y, Luego y, y, te y, enseño y, la y, técnica. Y, me, y me gusta preguntar a, 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 a las número uno. Y aprovecho ahora que, claro. eres, que estoy contigo. Y, 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 de, y de, esa, de ese campus de verano, ¿cómo sirve? Pues me gustó tanto y me enteré que pues muchos de los niños que estaban ahí ya estaban metidos en el club. Entonces me decidí, pues dije, ya tengo mis amigos, por decirlo así, mis amiguitos, pues quiero seguir con ellos. Me ha gustado y quiero ap apuntarme con ellos. ¿Te atrapó, y ¿te atrapó el vóley o te atrapó algún amiguito que...? Creo que fue. No, no vayas por ahí. No, no te pregunto. Ya te has ido por el no. camino de la sí, izquierda. Sí, tienes razón, yo tengo no. esa mala costumbre. De... Y no, mi madre me dice, Teddy, cuídate de y... No, yo creo que fue la. Pero, la te pusiste, mezcla. Eh, pero te pusiste colorada, no te quiero mirar. Fue la, porque... No me he puesto colorada, que lo noto. <risa> <risa> eh, no, yo creo que fue la combinación de que me lo, me lo pasé muy bien Ajá. y realmente hice amigos. Yo creo que fue la, la mezcla que decidió, me hizo decidirme. Y de hecho, oh. en cuanto entré con el voleibol, uh -huh. dejé el karate, dejé el conservatorio, dejé el ballet, lo dejé todo. El voleibol te Radical, hizo... sí. Sí. Por alguna razón lo tenía muy claro. Ahora no sabría darte una explicación. ¿Te picó te pico fuerte pero, entonces? Sí. Sí, sí. De hecho, entrenaba a mi turno, con el turno de categoría superior intentaba ir pues a todos los entrenamientos que, que me dejaban para, para mejorar y para avanzar y yo encantada y todo esto en Benidorm todo esto en Benidorm mientras seguías con tu vida estudiantil claro estaba en la eso uh -huh. la eso eh, y bachiller ¿de dejaste danza también dejé todo la ¿Todo? danza todo, todo todo o sea hacías colegio y vóley. sí y en qué club en el Playas de Benidorm en, playa? en aquel momento en el Playas de Benidorm uh -huh. que además estaba en división de honor estaba en la primera liga. ¿Estamos hablando de qué año? Eh, de, pues entré en el 2000, con 13 años entré oh. en el 2000 y estuve hasta el 2005, que me fui a Tenerife, pues esos cinco años. ¿Y, y por qué te vas a Tenerife? Pues porque ya en los últimos dos años me empiezo a dar cuenta de cómo funcionaba el voleibol en aquella época, que lo importante eran los fichajes, porque los clubes se llevaban la comisión sí. por fichar a jugadoras extranjeras que no se preparaba del todo bien a la cantera, eh, estábamos en el banquillo prácticamente y iba a ser difícil que yo tuviera una oportunidad y sobre todo que mi sueño era estar en unos Juegos Olímpicos. Entonces yo, por alguna razón, mi cabeza hizo clic y dijo yo, yo aquí no voy a conseguir lo que quiero. Estamos hablando del 2005. Estamos hablando del 2004, 2005, sí que bueno, ya... La última época yo no lo pasaba bien, porque me pegaban muchas broncas uh -huh. <laughs> y no me trataban bien. Entonces, pues tuve una oferta de Tenerife de hacer una prueba con el playa y las dos semanas que estuve allí de prueba, pues me trataron tan bien uh -huh. que es que apenas tuve duda. Pero ahí saca una duda. Eh, Tú hacías volei, no hacías voleiplaya. Yo hacía volei. Lo que pasa es que en los veranos, para no parar, pues Ajá. todos, nuestro grupo de amigos del de nos bajábamos a la playa yeah. y jugábamos al volei y playa pues esos dos, tres meses que no teníamos. Hacía la, la versión veraniega del vole. Efectivamente. Vale. Pero como algo complementario para pasártelo bien y yeah. para no estar parada. Y lo complementario pasó a ser tu profesión. Sí. <laughs> y, y eso nace en Tenerife. Eso nace en Tenerife, sí. ¿Alguien que haya decidido que haya sido fundamental para que esa sea tu profesión. Sí, mi actual entrenador, Danny Wood, fue el que me vio en un campeonato de España en finestrat uh -huh. eh, juvenil. Él fue quien habló con Sisto, que en ese momento Sisto Jiménez, que es el entrenador actual de la pareja masculina que ha ido a los Juegos Olímpicos, y en ese momento era el director del centro, el, ent el entrenador principal, por decirlo así, y fue el que decidió creer a Danny porque era Danny el que me había visto, ¿no él? Uh -huh y apostar por mí y me hicieron la prueba y les gusté muchísimo y me hicieron la oferta porque primero simplemente era una prueba luego me hicieron la oferta de irme para allí definitivamente entonces claro cuando volví a venidor y el pues tuve que elegir no me quedaba otra tuve que elegir y elegiste y elegí y elegiste Bolívar vale <laughs> y costó eh costó ah. costó sí ¿Mucho? costó porque claro porque tenía 18 años nada no, tampoco no es que tengas 25 y dices bueno pues es tu vida toma uh -huh. tu decisión y ya está ¿Y, y, y a todo esto qué papel jugaban mamá papá la pues familia es muy importante <risa> <risa> eh, eh, Doña Rosa es que el papá está aquí. está, que está, aquí, está, está aquí. aquí está aquí yo al principio <laughs> pensé que venía a dormir porque eh, Vino con una sábana, pero no la, el babero que tiene, que lo usa. De... Ahora es muy orgulloso. Y, y, con, y, con, y con sobrada razón, hombre. Cualquiera, fue duro, claro. fue duro porque al final soy la única niña. Uh -huh. eh, entonces, bueno. ¿Tienes pues, hermanos? Tengo hermanos, pero bueno, son de otro matrimonio de mi madre. Uh -huh. Aunque, bueno, los quiero mucho, pero bueno. Uh -huh. o sea, tengo contacto, pero bueno. En ese momento en casa, pues yo era la única viviendo. Entonces, bueno, ¿cómo pues... se llama papá? Papá, sí. Luis Colombo, Luis, y que tiene que ver también con el mundo de la televisión. Me dijeron, sí. es, es cámara, fue sí, es cámara y lleva toda su vida siendo cámara. Muy televisión bien, española bien. y canal no, muy bien, maestro. <laughs> y, y mi madre, igual, y, y mamá también, televisión española y canal no, mira tú, qué bien, por y eso mamá. tengo tantos vídeos. Y, y, y... <laughs> ¿Y mamá se llama Draghi. Draghi. ¿Y, y qué te, con quién consultaste? ¿Tenías que tomar una decisión? Con los dos ¿Y qué te dijeron? Con los dos Pues uno me dijo que Uno me decía que sí Y el otro me decía que no Yo, yo me hago películas Yo me hago películas <laughs> no, 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 no soy hijo de, sí. de, de, de Luis Ni de Draghi Pero yo me hago películas A mí me cuentan historias Y mientras me las vas contando Yo tengo acá Mira mm. que tengo espacio Para tener cosas este, Y voy viendo la película mm. Y me imagino En el salón de tu casa Sentada Hablando con tus padres Diciendo ¿Qué hago? Y papá que te dice que papá te decía que sí no papá me decía que no que no y mamá te decía que sí, sí. Y, y tú diciendo ah cómo me ayudan y yo que no yo realmente no sabía qué hacer yo sentía que la decisión aunque yo quisiera mucho irme yo sentía que en parte estaba en sus manos también porque yo en, yo en ese momento entendía que con 18 años pues dejarme ir era duro de hecho, mi idea cuando empecé a crecer un poquito y entré en el vóley no era para nada, ni siquiera tenía la idea de irme a estudiar fuera. Mi idea era seguir con el vóley, estudiar en la Universidad de Alicante o en Elche, como muchos. ¿Y ya lo de turismo lo tenías claro? No, pero ni, bueno, no, no te voy a decir lo que si, quería ser. ¿No me vas a decir? No. Que quería ser forense. Un poco. Ahora lo pienso y digo, ¿pero dónde voy? A ver, hija mía. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Pues bueno, entonces mi idea siempre era de quedarme en casa con mis padres y luego ya, pues, cuando terminara la carrera que hubiera decidido, pues, pues ya vería lo que haría con mi vida, ¿no? Pero mi idea en ningún momento era, a lo mejor, de, lo, de niños que lo tienen clarísimo, ¿no? Pues ya a los 18 uh -huh. me voy a estudiar fuera y quiero salir y quiero. No, no. Y yo estaba muy feliz en mi casa. Uh -huh. Yo no quería irme. No quería irme, pero sabía que deportivamente no iba a conseguir lo que quería si me quedaba en casa. Entonces fue una decisión. ¿Y tú querías dura. seguir siendo jugadora olímpica? Yo quería estar en los juegos a a unos Juegos Olímpicos. ¿Eso sí lo tenías claro? Eso lo tenía clarísimo. Bien. Tenía clarísimo. Y consideré en aquel entonces que en playa que es considerado de hecho un deporte individual, a pesar de ser por parejas, pues que podía ser más fácil porque no dependo de otras 11 jugadoras como en pista. Entonces, bueno, me gustó. De, no había tampoco ningún equipo femenino que hubiera ido a unos Juegos Olímpicos, tampoco es que tuviera un referente. Pero mm, evalué las posibilidades y dije, pues creo que tengo más posibilidades en, en voleibol y playa. Además, el balón lo toco siempre. Que era lo que, pues yo siempre quería el balón en pista uh -huh. era un problema que tenía pero <laughs> siempre lo quería aunque fallara uh -huh. y, y bueno y en voleibol playa pues yo iba a tocar el balón casi siempre siempre claro, siempre claro. entonces era más individual y yo podía pues, aportar más podía pues eso hacer más cosas uh -huh. y bueno y eso fue lo que me enganchó también y, del voleibol y, y toma la decisión y allá vas sí Toma la decisión mi madre, todo hay que decirlo. ¿eh? Toma la decisión mi madre, mi madre dice, ella tiene, porque mi madre es más la soñadora, la ah. de que todo es posible y tienes que luchar por tus sueños. Sí. Y, y mi padre pues en ese momento era más racional y era ah. como, que, que ahora me paro a pensarlo. A ver, a ver eh, li, 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 tu papá está enamorado de su hija ¿sí? ¿sí? y papá pero, decía... Eh, no quería que me fuera. Maldito claro que no. el que inventó el voleibol, Efectivamente, <laughs> efectivamente. Claro. porque se tiene que ir a 3.000 kilómetros. Si ahí, no, ahí vamos. Años después, yo en ese momento ni siquiera me lo tomaba mal, porque, porque yo entendía que, que, bueno, que era una decisión importante. Incluso años después, yo ahora me paro a pensar y digo, es que es, que es normal, es que yo hubiera hecho lo mismo si tengo un hijo o tengo una hija. Claro que tú quieres ir a unos Juegos Olímpicos en bola y playa, pero tú te acabas de caer de un árbol, o qué? No. ¿qué posibilidades hay uh -huh. de que tú, mi hija, sí. se convierta en el uh -huh. Messi del bola y playa? ¿Estamos locos o qué? Uh -huh. A nivel de España, ¿vale? Sí, no sí, del sí, mundo, sí, no, sí. Voy a, pero sí, a nivel sí. de España, ¿qué posibilidades hay? No, no, yo no quiero que mi hija se vaya, pues sí, es que... Es lo más lógico del mundo uh -huh, Pausa eh, Dijiste Messi no Cristiano, ¿por? Ay, porque sí del Barça ah, bien, <laughs> <claro>. yo, <laughs> yo, Lo yo, siento yo, no, yo trato así. Ya has perdido la mitad de la audiencia No, me, me tocaste el corazón me, <laughs> Argentino, Messi Messi, Messi Bien, bien, bien. espectáculo <laughs> Y te vas Y me voy ¿Y, qué, y, y cuánto tiene que ver en, que, en el hecho de que hoy Seas jugadora olímpica el haber encontrado en tu camino a Elsa Baquerizo. Todo. Todo. Me imagino que si le pregunto a Elsa la pregunta al revés, la respuesta va a ser la misma. Sí, evidentemente. Es que juntas ha sido la única combinación porque ella ha tenido sus compañeras, yo he tenido mis compañeras. Podía funcionar mejor o peor porque al final tampoco es muy... O sea, cuando estás en, en ese nivel todavía formándote, pues bueno, pues a lo mejor cualquier jugadora puedes ver más o menos que se le da bien, uh -huh. ¿no? Pero de ahí a pensar que puede ser una jugadora olímpica, pues el, el salto es muy grande. Claro. Es mucho trabajo. Ustedes se transforman en la primera pareja española que clasifican para unos Juegos Olímpicos, sí. que fue para Londres en 2012. Londres, sí. y, y se vienen lo, las tareas, ¿no? Perfecto. Eso es perfecto. <laughs> vale. Perfecto. Eh, claro, antes del 2012 hasta el 2011. Y antes del 2011 hasta el 2010. Uh -huh. y me dice, Teddy, no, no sigas pensando así que se te va a recalentar el cerebro. Vas a acabar eso. ¿eh? <laughs> Pero aquí estoy apuntando. ¿Cuándo ustedes, 2009, 2010, 2011, dicen es que podemos estar en Londres? Yo llegué al centro en 2005, como te he dicho, y ella llegó en 2006. Hasta 2007 no empezamos a jugar algún torneo que otro juntas. Por edad, porque yo tenía a mi pareja y ella no tenía a nadie. Digamos que nos íbamos uh -huh. rotando. Entonces, para la, la, la categoría, nuestra categoría, pues nos juntaban. Entonces, en un Mundial sub-21 nos metimos en semifinales, terminamos cuartas, y en un europeo sub-23 eh, nos metimos también en semifinales y volvimos a terminar cuartas. Uh -huh. Pero bueno, era, era un bu muy buen resultado para, para España. Entonces, pues el, al siguiente año, eh, se nos, en 2008... En 2008 eh, Dani le hace una propuesta al centro de tecnificación donde estábamos para ver si nos podían pagar la mitad de las pruebas del circuito mundial del World Tour y la otra mitad pues veríamos cómo hacíamos con dinero de mamá, dinero de Dani, dinero de papá y dinero de... así un poquito. Entonces al final el centro accedió, nos pagaron cuatro o cinco pruebas, algo así y el resto nos las pagamos nosotras. Claro, ese primer año, 2008, de repente, eh, pa, lo que jugamos, pues bueno, algunos resultados bien, algunos regular, bueno, era el primer año. Ese año ya se nos acaba el centro, ya el centro era sub-23, ya no podíamos seguir en el centro. Y Dani, el entrenador, entre la propuesta que había, la oferta de trabajo que había recibido del centro, pues no le compensaba porque son muchas horas, porque no solo éramos nosotras, eran los chicos también, creo que éramos tres cuatro cinco parejas es mucho trabajo y hay veces que tú tienes que valorar también tu trabajo si la oferta económica no te compensa pues y fue lo que le pasó a él no aceptó entonces al no aceptar meterse en el centro pues hablo con nosotras y digo mira chicas yo creo que si seguimos por este camino y hacemos esto esto y esto eh, en, a la larga quizá no en Londres pero quizá en, la, en los nuevos juegos que se organicen en 2016 podemos estar presentes. ¿Y eso hicimos? Empezamos a jugar. Empezamos a pasar año. ¿Año? ¿Esa al, al año siguiente 2009? 2009. 2009 jugamos todo el circuito mundial, pasamos todas las previas porque éramos últimas de las últimas de las últimas de la lista. Teníamos ocho puntos cuando empezamos. <laughs> ocho y que eran míos no oh. eran ni de Elsa por un campeonato de no sé qué junior sí. o sea, nada eso es lo mismo que tener cero sí. <laughs> y pues eso empezamos a jugar el circuito mundial y empezamos a pasar todas las ese año pasamos todas las previas menos una creo una o dos todas las previas el año siguiente pues así 2010 2011 y cuando acaba 2011 nos damos cuenta que teníamos varios buenos varios quintos puestos eh, nos metimos en nuestra primera semifinal de World Tour en el 2011 y claro, termina el año y resulta que estamos dentro del ranking olímpico. De 16 parejas que van, estábamos la número 11. Y nos quedamos así. ¿Y esto? ¿En qué momento? Pasó? Que, que esto no tenía que llegar ahora, esto no era lo que habíamos hablado. Y claro, el, año, el 2012 fue duro, fue duro porque porque veíamos que íbamos a ir a unos juegos y nos empezamos a poner de los nervios al principio cuando empezamos a competir y dan y chicas tranquilas que no pasa nada que si jugáis bien vais a ir y si este año no es bueno y no clasificamos es porque no estamos preparados para ir a unos juegos olímpicos Y es así de fácil porque me parece que ahí venía la parte de la preparación mental sí el, te el tema de la tensión, el tema de... No le habíamos tocado mucho lo que es el tema psicológico hasta Ahí ese estamos. año. Y claro, viendo un poco cómo nos, cómo nos estábamos poniendo de, cara, de nervios en el sentido de cara a los juegos, pues empezamos a trabajar con una chica de, de Tenerife uh -huh. para poder centrarnos un poco. Sacarle, sacarle músculos al cerebro. Sí, ah. sí, sí, porque estábamos muy, muy, muy nerviosas. Y, y nada, al final empezamos a jugar mejor. De hecho, eh, la semana de antes, o unos días antes de que se cerrara la lista, en junio, eh, conseguimos la medalla de, de bronce en la final del Campeonato de Europa, uh -huh. que creo que también fue la primera medalla para España en una final del Campeonato de Europa. Y claro, y ahí ya la lista se cerró y... Ostras, y vamos a Londres. Y vamos a unos juegos. Y, que, y que ya, ya estamos acá. ¿Que sí? Y después de Londres viene Río, que también mm. tiene su historia. Pero déjame llegar directamente vale. al río. Vale. ¿Sí? Y viene el partido con las rusas. Porque ustedes venían bien. Ven, se me ha olvidado decirte. Es de esto no quiero hablar. <laughs> de esto no quiero hablar. Y llega el partido con las rusas. Sí. Y yo te voy a decir una cosa. Yo estuve viendo el partido ese. Y cuando terminó el partido, además te lo dije fuera de cámara cuando, mm. cuando recién llegaste al canal. Te dije si las rusas eran mejores que ustedes. Porque a mí me quedó la sensación... Que ellas tuvieron su día y que ustedes no lo tuvieron. Y que en una serie de 10 partidos, ustedes ganan 9 y ella 1, que es el que ganaron. Ojo, con todos los méritos a las rusas. Sí, sí, sí. Y que eso no 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 no, no está diciendo oh, que ganaron injustamente, no, no, no. No, a ver si es Estoy que. Estoy diciendo que ganaron, pero no eran superiores a ustedes. No, de hecho, en el ranking, pues nosotras hemos terminado el año llevamos todos estos años en el top 10. Este año creo que hemos mm. terminado séptimas y ellas están pues por el 20, más o menos por ahí y esa es su media más o menos. Son un buen equipo, claro que son un buen equipo y claro que saben jugar, pero nosotras no jugamos como sabíamos, estábamos bastante presionadas y nerviosas y ellas jugaron a su juego claro. y jugaron muy bien a su juego ella, y, fue, y fueron justas ganadoras y fueron justas ganadoras porque por lo que se mostró jugaron, ahí. jugaron mejor que nosotras uh -huh. ahora si me preguntas por el resto de partidos pues claro nosotros jugamos una fase de grupos claro. espectacular claro. jugamos no, pues usted, usted está muy bien yo, entonces, yo, veía, yo, yo pena, no encontraba la forma en que ustedes puedan perder sí la pena es pues que nos paramos a pensar claro. si es que no se tiene que pensar, no se tiene que pensar. <laughs> No, 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 no. Entonces nos paramos a pensar, nos estresamos un poquito y, y bueno pues al final nos jugó una mala pasada y a pesar de no haber jugado nosotras bien fue un partido ajustado bueno. y peleado. Sí sí sí. Pero ellas jugaron mejor y ya está. Y no le dé más vuelta. Y, y la historia está como continua. Ya terminó ¿Y después Río. después de Río. Río ya es pasado. Mm. Y ahora me río de Río. <laughs> bueno tuvimos eh, nos sentamos porque realmente fue un palo. Fue un palo porque esperábamos más. Sí. Entonces nos sentamos y Dani nos dijo, mira, yo creo que hay que acabar bien la temporada uh -huh. y quitarnos esta espinita y, y demostrar que realmente estamos jugando bien. Así que nos fuimos al siguiente torneo, que era Long Beach, en Estados Unidos. Uh -huh. Nos metimos en la final. Ahí está. Claro para sacarnos el estrés. Efectivamente. Jugamos muy bien, ganamos a muy buenos equipos, incluso las brasileñas que quedaron cuartas en los Juegos de Río y, y bueno, pues nos quitamos esa, esa espinita. Bien. Y, y ahora a Tokio. Y ahora, espérate, hombre, que se de vacaciones. No digo yo, que sí, que... Pero sí. sí la idea, la idea, sí. No, la yo te idea... digo porque te veo la mira puesta, no, Tokio, allá, allá voy. Sí, la idea evidentemente eh. es clasificar para Tokio y traernos una medalla. Ahí estamos. <laughs> eh, se me acaba el café, se me está acabando. Bueno, <laughs> no pasa nada. Pero Lili, ¿qué es lo que no te gusta del mundo del voleibol, del voleibol playa? Uf. Si te digo que nada. Está todo bien así. ¿Me no. hablas a nivel deportivo a o a nivel A nivel general. A nivel general? A ver, a nivel general, creo que hab habría que aprovechar más, por ejemplo, en España, el tirón de unos Juegos Olímpicos. Porque, Bien. por desgracia, es un deporte que no está todos los veranos en televisión, a uh -huh. pesar que debería estar. Así que hago un llamamiento a las televisiones nacionales <laughs> para que lo pongan. Porque en verano no hay nada. Sí. ¿Qué tienes? Y cuando se, lo pon y cuando se lo ponen los Juegos Olímpicos tiene audiencia. Tiene muchísima sí, audiencia. Señor. Entonces... ¿Por qué lo, cada cuatro años te das cuenta que pones cualquier otro deporte minoritario en televisión uh -huh. y tienes audiencia? ¿Por qué no lo empiezas a probar de forma regular en verano? Uh -huh. Que no tienes liga de baloncesto, no tienes liga de fútbol, no tienes nada. Tienes pretemporadas. Pero parece que es más importante una pretemporada y un fichaje que una medalla. Sí. Que incluso ahora en Río uh -huh. todavía se seguían dando ese tipo de noticias y dejaban un poquito de lado. Sí. algunos resultados de río sí, eso sí, no puede ser sí sí no, en eso miran es que ni siquiera voy a entrar a discutir porque pienso como tú vale pero hay gente que no piensa como tú lo sé pero hay, bueno pero por ejem por ejemplo yo levanto la voz por mí sí no no pero hay <laughs> gente que no piensa como tú y apoya el voleibol mm. como por ejemplo te veo sí. el grupo grupo soardías Grupo Suárez. es una naviera Ajá. que hace transporta la carga entre la península y Canarias. Bien. Y viceversa. Es la, es la naviera que las va a llevar a Tokio. Sí. Bien. Perfecto. <laughs> y <a> nuestros coches. <risa> <risa> y veo FER. Proyecto FER, Ajá. que es una fundación sí. de Roche. Sí. El señor sí, sí, Roche, sí, sí. que ayuda a todos los está, deportistas la, la, valencianos. La, la señora de, de Roche también está trabajando ahí, creo. Podría ser. Sí, sí, sí. sí, sí Ahora sí. me has pillado, pero... Sí, no, 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 no. Y bueno, porque, y porque creo que la UCAM lo conoce trabaja todo muchísimo, el mundo. Trabaja mucho, muchísimo y apoya muchísimo el tema del deporte. Sí, de hecho tienen ambos... Eh, ambos tienen un convenio con el Comité Olímpico Español Ajá. y están haciendo una apuesta muy importante por el deporte. Y esto es algo que debería empezar a moverse porque no creo que las instituciones, ya me comités olímpicos, Consejo Superior de Deportes, Federación Española, de lo que sea, no creo que deban pagar el 100% a los deportistas. Bien. Más que nada porque es inviable. Al igual que es inviable soportar a una sociedad con el 80%, por ejemplo, de funcionarios. Es inviable de dónde sacas el dinero. Claro. Entonces tú tienes que involucrar a empresas privadas que al final son a la que les interesa tener publicidad para su propia empresa. Claro. Ese es el retorno y eso es lo que tú tienes que promover y bueno y estas empresas pues lo están haciendo y UCAM, Muy bien UCAM, universidad eh, la parte de apoyarte es para quedar bien con el profesor y sacar turismo digo <laughs> no no yo no. me lo saco por méritos propios esa era la respuesta que yo quería encontrar no, no, no. bien de hecho bueno, <laughs> te toqué el orgullo sí te toqué el orgullo. <risa> <risa> pero sabes por qué no no en esta universidad no voy ah. a decir en qué universidad porque vale. he estudiado en tres vale he bien. en tres Ajá. pero te voy a poner un caso Quedas guapísima enfadada. ¿Fui? ¿En serio? Sí. <laughs> Mi madre me dice que sonría, que estoy más guapa sonriendo. Bueno, haré las dos cosas. Bueno, lo, ahora hablando en serio, UCAM, la UCAM Universidad está, también está colaborando. Sí, con sí, aquí. ayuda muchísimo bien. a todos los deportistas. Vaya, no son Paco es un cachondeo lo de la universidad. Es buen estudiar, muy sí. bueno estudiar. Sí. que a veces es difícil... Viste cómo te hice bien ya. Presentarse a los sí. exámenes. <laughs> Bastante me saco dos, tres asignaturas al año con no, todo lo que viajo. ¿En, ¿en serio? Claro. Estudio, estudio en los aviones, ah. en los hoteles, pues donde puedo. Claro, claro. donde puedo. Es, es tu ritmo de vida. Claro. Es tu ritmo de vida. Claro. claro. <laughs> ya, ya, te, vena, ya, eh, ya, te ya te has, has tocado la vena Ya te vena. Bueno, Ahora es que hay profesores que yo Con toda mi labor del mundo intento Oye, que yo hago las prácticas, que no sí. Y me dicen, no, no, tú metes en un grupo Y que te hagan las prácticas sí. y, Pues si te estoy diciendo que las quiero hacer yo, que quiero aprender Ajá. Y, Bueno A ver, like me mi, 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 mi apreciaba Liliana eh, Tokio es 2020, 2020. Y el Título de turismo para cuando la. Nosotros decimos título en, en Argentina. 2017. Título, ¿no? ¿Qué sería? la ¿Licenciatura en turismo? Este. Graduada. Es graduado en turismo. ¿Para cuándo? 2017. O sea que vas a ir a Tokio ya con. Eso quiero. Con el graduado bajo el grado. Y si puedo con un máster también ir Ahí vamos. Es, es, es ese es otro juego olímpico sí. que tienes. Sí. Eso no, a mí, mí me gusta estudiar. Yo quiero seguir estudiando. Bien. Bien. ¿Qué te falta? Y ya no le pregunto a la deportista. Le pregunto a la mujer. Estar más con mis papis. ¿Por qué me da la sensación de que eres una nena grande? Puede ser. Pero con la cabecita bien amoblada. ¿eh? Sí, hombre. Las cosas las tengo claras. Pero bueno, me fui, pro me fui muy pronto. No puedo hablar. Uno te escucha ahora y, y se da cuenta de por qué papá te mira como te mira. Sí. Me fui muy, muy pronto, entonces, claro, lo que tiene una niña a lo mejor de 18 años que tiene a sus papis al lado y les va guiando, pues yo lo tuve que hacer por teléfono. ¿Le, le, ¿le dices mucho a, a papá que lo quieres, lo abrazas, lo besas? Eh, cuando estaba aquí no, no lo suficiente, a ninguno de los dos. Y cuando me he ido fuera es cuando <laughs> he empezado a darme cuenta que son lo más importante. Y ahora que estás aquí. Y ahora que estoy aquí sí. Lo mimas mucho. Sí. ¿Quién es más mimoso? <laughs> Incluso por, por WhatsApp o por lo que sea, <laughs> yo te quiero papi o te quiero mami. <laughs> ¿Y quién es más ¿Su mamá o papá? Los dos. Ninguno te dice, ay, Liliana, por favor, qué pesado. No, no, <laughs> no, no, no ningún, Que Te, que te, te coge y te dice, más, 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 más. ¿eh? ¿Qué va? Mi madre es más, así más, más ah, mimosa, siempre sí. viene y me abraza y el beso. Ah. Y, el, y pa, cuando me ve y cuando se despide y las buenas noches y los buenos días, y siempre se me acerca. Uh -huh. Pero no, pero los dos me, me quieren por igual. ¿Cuál es tu sueño? Tu gran sueño, tu gran medalla en los Juegos Olímpicos de la Vida. ¿Cuál sería tu medalla de oro? Hombre, aparte de poder retirarme y sintiéndome orgullosa de mi carrera deportiva, que lo estoy a día de hoy, pero bueno, no sé los años que me quedan, entonces, aparte de retirarme orgullosa de, de lo que he hecho, es poder, poder meterme en, una, en un ritmo de vida laboral más normal, poder tener mi... No sé si mi propia empresa, quizá mi propia idea o lo, como lo quieras llamar, ¿no? y, y dedicarme a eso. Y que, se, que pueda vivir de lo, de lo que yo decida cuando me retire. Pues como, como la decisión que he tomado con el voleiplaya era ir a unos Juegos Olímpicos, pues si mi decisión ahora es crear mi propia empresa, a lo mejor relacionada a turismo deporte, pues conseguirlo también. Y la familia, está rodeada de mi familia. <laughs> Eso es mi deseo. Liliana Fernández, eh, no tienes la medalla. No. Pero eres una campeona. Gracias. Muchas gracias. <laughs> Ay, es que Doña Rosa Don Paco, ¿qué le voy a contar que usted no sepa? Cuando se abrió la puerta del, del canal... Entró una mujer, porque, porque, porque impone, ¿eh? impone. Es una mezcla rara de elegancia, de ternura y de aquí estoy yo, una cosa así. Le falta la medalla, pero es campeona. Un día, casi jugando con el destino, dijo: ¿y qué hago ahora? Y tomó una decisión, dejó todo y cogió el y playa. Y otro día se paró delante de mamá y papá y dijo, mamá le dijo, lucha por tu sueño. Papá le dijo, es que se me va un pedazo de mi corazón. Pero entendía, papá, entendía que no la podía retener. Y se fue a Tenerife y en Tenerife encontró gente y encontró a Dani, que es una pieza fundamental para que estos sueños se puedan cristalizar. Y encontró a su compañera, a Elsa, que es una vez más esa rueda dentada que encajó perfectamente y armaron un equipo. Y ese equipo comenzó a soñar y ese equipo comenzó a luchar y llegaron a Londres y de Londres casi sin darse cuenta. Un día salieron por el hotel y se encontraron con la playa. Y dijo, pero ¿y esto Londres con playa? Estaba en el Río de Janeiro también. Y ahora quieren ir a Tokio. Mientras tanto, está peleando por su graduado. Graduado el papelito debajo del brazo. Quiere montar su empresa. Quiere tener también una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la vida. Y usted dirá, pero ¿cómo es esa medalla? Muy simple. Esa medalla tiene el calor del afecto de la familia. El afecto de la familia. Porque cuando habla de Río, cuando habla de Londres, cuando habla del volei, cuando habla de su vida deportiva, se le llenan los ojos de luz. Pero cuando habla de la familia, se le llenan de lágrimas. Unas lágrimas que hay que entenderlas como gracias por la familia que tengo. Es una gran mujer que entre otras cosas tiene la virtud de seguir siendo una niña. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables.